La declaración de Tumbes. Firma por el Perú, el presidente de la República del Perú, señor Martín Vizcarra Cornejo. Firma por el Ecuador, el presidente de la República del Ecuador, señor Lenín Moreno Garcés. Se procede a la suscripción. Tras abordar 5 ejes temáticos y llevarse a cabo el gabinete binacional, los ministros, en presencia de ministros de Estado, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, firman la declaración de Tumbes. Se procede en esta edición número 13 del gabinete binacional, y en estos momentos ya se procede al intercambio de la declaración de Tumbes. Acto seguido, palabras del presidente de la República del Ecuador, señor Lenín Moreno Garcés. Queridas amigas y amigos todos, después de un trabajo intenso que han realizado las comisiones respectivas, intenso digo porque realmente ha sido un esfuerzo bastante grande en apenas un día lograr tantos acuerdos, pero como bien lo decía el presidente Martín, que ya no solamente van a ser declaraciones líricas, sino van a ser acciones que adquieran terrenalidad, que realmente la única forma de comprobar la veracidad de aquello que se dice o se firma es convertirlas en realidades tangibles. Las vamos a volver realidad. Hay algunas que tienen mayor premura, por supuesto, como el tema del Puyango-Tumbes, a la cual vamos a dar muchísimo más empeño para que, ojalá, a corto plazo, esta querida provincia de la queridísima República del Perú pues tenga acceso al agua que merece. Lo demás, como ustedes lo han podido ver, no ha sido sino acuerdos y compromisos de establecer hojas de ruta para volver la realidad de muchos aspectos que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, el hecho, conversábamos hace un momento con el presidente Martín acerca de la segura colaboración que va a prestar nuestro Ministerio del Interior al Ministerio respectivo del Perú para poder proporcionarle todos los elementos técnicos y de ciencia también que siempre existen para que puedan utilizar un sistema unificado como el que tenemos nosotros en Ecuador. Hace un momento escuchaba por parte de la señora ministra de Educación el desarrollo que ha tenido con respecto a la supervisión de la calidad de la educación secundaria con el fin de lograr que la educación superior eleve también su calidad, y pues también le hemos comprometido a la señora ministra para que nos comparta sus experiencias tan importantes en este aspecto. Varios aspectos como el de salud, como la atención a la discapacidad. Recuerdan ustedes que acudiendo a un llamado quisiera la que en su momento fuera vicepresidenta del Perú, nosotros con un programa que lo llamamos Manuel Espejo, acudimos inmediatamente a poder proporcionar esa experticia que habíamos adquirido en base al programa para ponerla en ejecución aquí también en el Perú, como en otros países de Latinoamérica, a la cual llamamos Tumbes Accesible. Igual, la experticia lograda en la atención a la discapacidad está siempre, señora ministra de Salud, a las órdenes de los hermanos peruanos. Varios otros aspectos ambientales, aspectos culturales. Muchísimas gracias, señor ministro de Cultura, por sus gentiles, por sus generosas palabras. Realmente la satisfacción es para mí conocer tanto como he podido la maravillosa historia que tiene este extraordinario país hermano. Vuelvo a recalcar, no es sino las conclusiones que devienen de un esfuerzo compartido, las conclusiones que devienen de la continuidad y la contigüidad que tenemos de corazón, de espíritu, y sobre todo la claridad que tenemos acerca de las metas hacia el futuro, que sin duda alguna serán también metas comunes que las alcanzaremos como debe ser entre hermanos cogidos de la mano. Muchísimas gracias, un abrazo cordial a todos. Son las palabras del presidente del Ecuador, Lenín Moreno.
quien ha destacado palabras de los finales acuerdos establecidos tras el presidente de la República del encuentro Perú, presidencial. Señor Martín Vizcarra Cornejo. Quisiera agradecer a todo este equipo de trabajo por el esfuerzo que han puesto para el cumplimiento de los compromisos que asumimos en Quito el año pasado. Fueron más de 90 compromisos que en el análisis y el balance presentado el día de hoy han sido cumplidos en más del 80%. Y el 20% que aún falta está en proceso, porque la idea es que ningún compromiso puede quedar descartado o desechado. Y hemos ordenado para que se analice la problemática a través de 5 ejes. Eje de asuntos sociales y culturales, eje de asuntos productivos, comerciales, de inversión y de turismo, eje de asuntos ambientales, energéticos y mineros, eje de infraestructura y conectividad y el eje de seguridad y defensa. Y producto de las reuniones que se han llevado a cabo, en Tumbes se han adquirido 60 nuevos compromisos que tenemos todos los aquí presentes la responsabilidad de atenderlos y cumplirlos. Estos compromisos son de diferente índole, pero todos son de suma importancia, porque tienen no otro objetivo sino el de mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos, de ecuatorianos y de peruanos. Los acuerdos que se han firmado el día de hoy también tienen ese objetivo. ¿Cómo no aprovechar, por ejemplo, ya la experiencia que tiene Ecuador en su central EQ911, que permite en un solo teléfono de emergencia poder, como Estado, atender a las demandas de la población? Estamos en ese proceso nosotros y queremos que con la experiencia que tiene en Ecuador en ese aspecto podemos acelerar el tiempo para poder también brindar un mejor servicio a nuestra población en cuanto a las emergencias que tenga. Tenemos que lograr que esta amistad que tenemos, esta afinidad, estos valores compartidos de defensa de la democracia, de lucha contra la corrupción que compartimos ambos países, también se traduzcan en señales de una mayor integración. Por eso es que es importante que trabajemos para concretar los 5 ejes viales de conectividad entre ambos países. Pero así como es importante la interconexión física a través de las carreteras, también otro acuerdo importante que hemos tomado es que ¿de qué vale tanto tener carreteras que nos permiten comunicarnos rápidamente de un lugar a otro cuando llegamos a la frontera y por trámites burocráticos perdemos horas? En consecuencia, también es un compromiso asumido el día de hoy para que las cancillerías de ambos países nos propongan a los gobiernos un mecanismo para que pueda hacer un tránsito ágil, rápido, entre las poblaciones de frontera de Ecuador y Perú, que va a ser sumamente importante. También hay acuerdos entre los ministerios de Defensa y del Interior para lograr combatir los delitos que son comunes en ambos países y que si los enfrentamos de manera articulada vamos a tener mayor fuerza para revertirlos. El narcotráfico, el transporte ilegal de madera, la delincuencia transnacional que no conoce fronteras y que está articulada, si nosotros articulamos a través de los funcionarios, los ministerios y nuestro sistema, vamos a poder atenderlo de mejor manera. Lo mismo también los acuerdos que hemos
suscrito para articular nuestros sistemas de defensa civil para poder reaccionar de una manera más conveniente cuando la naturaleza nos pone a prueba. En consecuencia, hay aspectos importantes de todo tipo: salud, educación, cómo podemos compartir los servicios que tenemos para poder brindar una mejor atención a la población de frontera, cómo juntos tenemos que combatir la minería ilegal que contamina y que genera mucho daño, no solamente al medio ambiente, sino a las poblaciones que están en la parte baja de la cuenca, y que juntos lo estamos trabajando y que ahora hacemos planteamientos de carácter integral. Por eso, quizás resaltar nuevamente, culminando esta reunión de trabajo entre los dos gobiernos de Perú y Ecuador, decir que estamos satisfechos porque un proyecto que tiene más de 50 años de espera en el norte del Perú, en la región de Tumbes, ahora ve la luz al final del túnel. No podemos seguir de manera indiferente, indolente, sin atender a la población de Tumbes. Y hemos tomado la decisión de corregir la situación de la contaminación de la cuenca Puyango-Tumbes. Y adicionalmente a ello, de que este proyecto, que puede generar progreso y desarrollo en base a un uso racional del agua, a través de una gestión para poder represarla y poderla usar de manera adecuada, tanto en Ecuador, en la cuenca alta, como en el Perú, a partir de la frontera entre los dos países, con la construcción de la presa de Casaderos, que dimensionada en su magnitud adecuada, puede ser la solución que espera la población y los agricultores de Tumbes. Y nos hemos comprometido en llevarlo adelante como era la concepción que siempre se ha querido para este gran proyecto. Si tenemos la gestión adecuada del agua para aprovecharla de manera óptima, si controlamos la contaminación de los puntos de donde se origina, yo estoy seguro que nuestras poblaciones de frontera van a tener el horizonte a futuro que tanto han estado esperando. Y con el compromiso que estamos asumiendo acá y con las metas de trabajo que estamos estableciendo, podemos tener la seguridad de que este gabinete binacional va a tener un gran beneficio para las poblaciones de la frontera y en particular para la población de Tumbes, que con toda justicia reclama la atención en estos aspectos. Así que muchas gracias, Lenin, muchas gracias, presidente, muchas gracias a su equipo de trabajo que comparte este compromiso para solucionar estos problemas que son de suma importancia y que van a mejorar el nivel de vida de los peruanos del norte de nuestro país. Muchas gracias.